TV. Welcome to another session. Welcome to another live. I'm so happy and I'm so excited. All of you are here with me one more time, ready to practice English, to improve our English as always. And I'm so happy because tonight we have two guests, two new students, and they are Patricio and Alonso that are going to learn with us and they're going to practice with us since the beginning until the end. Hola a todos y bienvenidos a una clase más en vivo en una nueva transmisión por mi canal de Facebook y por mi canal de YouTube, S English TV. Sean todos bienvenidos a una nueva clase, a una clase más, en la cual, por supuesto, vamos a seguir con nuestro curso inglés desde cero, donde estamos siguiendo todas las lecciones. Hoy hemos llegado ya a nuestra lección número 12, y en esta lección 12 nos acompañan dos nuevos estudiantes, que son Patricio y Alonso. Con Patricio y Alonso vamos a estar desde inicio hasta fin, y con ellos vamos a practicar mucho el día de hoy. So if you're at home, I invite you to practice with us. Entonces, todos ustedes en casa también, chicos, para que practiquen con nosotros y no olviden dejarme el like en esta transmisión que ya mismo comenzamos con la clase del día de hoy. So we're going to start with today's lesson. Ya vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy, but first, I want to say hello, everyone. Primero voy a decir hola a todos los que nos están viendo desde YouTube para darles la bienvenida. So I'm here with my cell phone and I want to read your comments. Ahí quiero leer sus comentarios. So what do you want to say? Do you want to say hello? Thanks for being here. Ana María, Itza, Valeria, Alejandro, Noemí, Enrique, Carlos, Yuleisi, Fernando, Yolanda, Zulma, Sergio, Andrés, Rubén, José Orozco, hello everyone. Hola a todos los que nos ven desde mi canal de YouTube y también un saludo a todos los que nos ven desde Facebook. Bueno chicos, como ustedes pueden ver, hoy estamos con Patricio y Alonso y vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Recuerden que si ustedes también quieren ser parte de estas clases gratuitas vía Zoom, que son transmitidas también por mi canal de YouTube y página de Facebook, lo único que tienen que hacer es darle like a mis cuatro redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, y luego invitar a todos sus amigos por Facebook a darle like a la página, me envían la captura por Instagram y listo, ya les paso el enlace. Ok, we're going to start. Ahora sí, arrancamos. Let's get started. And here we have our lesson number 12. Look at here. Oh, first, don't forget to follow us on Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok as SC English TV. Look, this is our goal. Our goal is review lessons 7 to 11, okay? This is our goal. Our goal is review lessons 7 to 11. Es decir, vamos a hacer un repaso de las lecciones 7 a la 11, porque siempre voy evaluándolos constantemente. Pero además, vamos a practicar mucho hoy lo que es listening, actividades de escucha, vamos a practicar reading, lectura, grammar, vocabulary, y vamos a trabajar también speaking. Entonces es una clase muy completa, ¿ok? So let's get started. Vamos a comenzar con nuestra actividad de listening, ¿ok? This is a listening activity. Here you have a person, here you have a man, and here you have three questions. Tenemos allí, chicos, tres preguntas, ¿ok? So according to those questions, you have to pay attention to the audio, and you have to identify the answers. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer en nuestra primera actividad del día de hoy para que vayamos ya calentando? Lo primero que vamos a hacer es oír diálogos y tenemos que resolver esas tres preguntas que nos dicen allí. What's his name? What's his occupation? And where's he from? Comenzamos con algo sencillo, alright? Ready? ¿Listos? Yes, I'm going to play the audio so you can take notes. Recuerden que pueden tomar notas en una agenda o dejar en los comentarios sus respuestas, ¿ok? So, one, two, and here we have three, all right? Yes. This is Frank Gehry. Where's Mr. Gehry from? He's from Canada. And what's his occupation? He's an architect.
So how was that? It was a little fast, fue un poco rápido. Yeah, remember, this is easy. Recuerden que esto es súper fácil porque es de todos los temas que nosotros tratamos acá a diario en las lecciones, pero voy a colocarlo una vez más para que se vayan familiarizando un poquito más, ¿ok? So, one more time, ¿ok? One, two, three. This is Frank Gehry. Where's Mr. Gehry from? He's from Canada. And what's his occupation? He's an architect. Yes, so there you have the three questions. And the question says, what's his name? What's his occupation? And where is he from? Do you have the answer? ¿Ya tienen las respuestas? What about this exercise? ¿Qué hay sobre las respuestas en este ejercicio? I'm going to play the audio a third time. Voy a colocar el audio una tercera vez porque me lo están pidiendo por los comentarios, okay? So, listen again and try to identify the answer. So, one, two, and three. This is Frank Gehry. Where's Mr. Gehry from? He's from Canada. And what's his occupation? He's an architect. Easy, right? Okay, yes, I think you have this. Okay, lo que voy a hacer con mis invitados es que ellos se van a hacer la pregunta y la otra persona le va a responder, okay? So, Patricio, cuando yo les diga, chicos, ask means pregúntale, okay? Por ejemplo, si yo digo, Juan, ask Roberto the question, estoy diciendo, Juan, pregúntale a Roberto. Si digo José, haz Ricardo, estoy diciendo José, pregúntale a Ricardo. En este caso voy a decir Patricio, ask Alonso the first question. ¿Okay? ¿Y qué hará Patricio? Hará esta pregunta a Alonso y Alonso deberá responder. ¿Ok? ¿Yes? Ok. Patricio, ask the first question to Alonso. What his name? My name is Alonso. Oh, yes, your name is Alonso. Perfect. But what's his name? El nombre okay. De la persona del audio. Uh-huh. Yes. Okay. Okay, what's his name? Repeat me. Repeat, yes. What his name? His name is Frank Gehry. Excellent. His name is Frank. Frank Gehry. Yeah, that's right. Now, please, Alonso, ask question number two. To Patricia. What his occupation? He's architect. Uh-huh. Look, Patricio, you cannot say he is architect. Si decimos he is architect, this is not right, okay? If you say he is architect, what is happening there? Allí falta algo, Patricio, para que tu oración sea correcta, okay? What do you think? He is... an architect. Siempre, cuando hablamos de ocupaciones, necesitamos el artículo. He is a teacher, he is a doctor, he is a lawyer, he is an architect. Okay, so Patricio, can you repeat what's his occupation? Yes, he is an architect. Great, yes. Uh-huh. Now, thanks. Please, Patricio, ask next question to Alonso. Where is he from? He's from Canada. Excellent, he's from Canada. Good, good job. Y veo que en los comentarios también nos están respondiendo todos nuestros estudiantes vía online. Allí, chicos, no olviden dejarnos un like en la transmisión. Y si ustedes quieren ser parte de este Zoom, quédense al final para explicarle todos los pasos. Ok, now let's continue. No olviden compartir si están en Facebook también, chicos, para llegar a más personas y nos ayuden de esa forma. Now, second situation. Segunda situación. Are you ready? Yes, let's listen, okay? One, two, three. Okay, the microphone's off, please. All right, thanks. Okay. This is Paco de Lucia from Spain. What's his occupation? He's a musician. One more time, okay? Listen again. Listen again. This is Paco de Lucia from Spain. What's his occupation?
He's a musician. And the third time, última vez, ¿ok? Para que ahí en los comentarios de YouTube también escriban sus respuestas, en Facebook también los estamos leyendo, ¿ok? I want to see your answers. Quiero ver sus respuestas. One, two, three. This is Paco de Lucía from Spain. What's his occupation? He's a musician. Now, let's start with Alonso. Alonso, please ask the first question to Patricio. What's his name? His name is Paco de Lucía. Good, Paco de Lucía, great. Now, please, Patricio, ask next question to Alonso. What's his occupation? He is a music musician. Yeah, good, musician. Repeat after me, Alonso. He's a musician. Musician. Yes, means músico. All right, good. Now, please, Alonso, ask next question to Patricio. Where is he from? He from is Spain. So here you have to answer in this way, Patricio. He is from, respondemos de esta manera, okay? He is from, él es de. ¿Ves cómo tiene sentido? Él es de, y ahí recién decimos, he's from Spain. Yes? Can you repeat, yes, please, Patricio? Where is he from? He is from Spain. Great, excellent, good job. And how are you in the comments? ¿Y cómo van ahí en los comentarios? Excellent. Allí todos van comentando también en nuestro canal de YouTube, este English TV. Si tú nos estás viendo desde Facebook, puedes irte por nuestro canal de YouTube, es English TV. Por allí la transmisión sale con algunos minutos adelantado, ¿ok? So you can follow us there. Allí también puedes ver, te voy a dejar el link para que vayas directamente aquí en los comentarios. Okay, now let's listen to the third conversation. Vamos a oír la tercera conversación, el tercer diálogo para ver cómo vamos, okay? So one, two, three. Listen here. This is Maria Sharapova. She's from Russia. What's Ms. Sharapova's occupation? She's an athlete. Yeah, good. Now one more time, okay? Listen and check the answers. This is Maria Sharapova. She's from Russia. What's Ms. Sharapova's occupation? She's an athlete. Good. And the third time. Tercera y última vez. Pay attention, please. This is Maria Sharapova. She's from Russia. What's Ms. Sharapova's occupation? She's an athlete. Good. So tell me, what about this beautiful girl? Please, Patricio, ask the first question to Alonso. What's her name? Maria. One more repeat. The last name. The last name was a little difficult. No problem with Maria. It's okay. Yes. Sharapova is her last name. But no problem. It's okay. Her name is Maria. Maria Sharapova. Yeah. Good. Now, Alonso, ask next question to Patricio. What's her occupation? She an athlete. She's an athlete. Remember, she's an athlete, okay? She's an athlete, all right? She's an athlete. No olvides el artículo, okay? She's an athlete. Si no, si dice solamente she's athlete, it's incorrect. Okay, good. Patricio, ask the next question to Alonso, please. Where is she from? Repeat, please, repeat. Where is she from? Where is she from? Yes. I don't escuché bien el audio. So you can say I didn't listen, okay? I didn't listen. You can say this. You can say this, Alonso. Cuando quieras que coloque el audio una vez más, me puedes decir esta expresión. One more time means una vez más, okay? Alonso, repeat after me. One more time. One more time. Good. One more time. No problem. Yes. Listen. So. This is Maria Sharapova. She's from Russia. What's Ms. Sharapova's occupation?
She's an athlete. Yeah. Do you have the answer or not? Not sure. So, yes. No problem. Precisamente el día de ayer, en la lección número 11, nosotros hemos trabajado lo que es countries and nationalities, y allí veíamos este país. Nos dice, she is from Russia. She is from Russia. Okay. She's from Russia. Okay. Yes, Alonso. Good. Yes. Okay. Perfect, perfect, guys. Good job. Buen trabajo hasta ahora. Vamos muy bien. Now, next one here. And here you have this person. We're going to listen about this person. Probably this person is familiar to you, but let's see, okay? No olviden, chicos, si me están viendo desde YouTube, regalarme un like en estos momentos. Y si se encuentran desde Facebook, ayúdame compartiendo, ¿ok? En otros grupos. Now, let's listen. 1, 2, 3. This is John Travolta. Mr. Travolta has 2 occupations. He's an actor and a pilot. He's from the United States. Yeah, one more time, ¿ok? Listen again. 1, 2, 3. This is John Travolta. Mr. Travolta has 2 occupations. He's an actor and a pilot. He's from the United States. Yeah. And the third time. Tercera y última vez, okay? Now, 1, 2, 3. This is John Travolta. Mr. Travolta has 2 occupations. He's an actor and a pilot. He's from the United States. Mm-hmm. Yeah, this was easy, I think. So, Alonso, can you please ask the question to Patricio? What is his name? His name is John Travolta. Yeah, good. His name is John Travolta. He is really famous, right? His name is John Travolta. Okay, Patricio, ask next question to Alonso, please. What his occupation? His occupation is a lecturer. Okay, listen, it's not necessary to say his occupation is, su ocupación es un, en español tampoco hablamos de esa forma, ¿verdad? Cuando me dicen cuál es su ocupación, decimos es un doctor, es un abogado, es un arquitecto, lo mismo pasa acá. ¿Cómo sería entonces, Alonso? He's an actor and, dijo otra ocupación también, he's an actor and... Have you listened? I didn't listen. Look at the picture. Look at the picture. Observe the picture. Any idea? Not sure? Captain? En los comentarios ahí en YouTube te están ayudando. Pilot, okay? And a pilot. Mm-hmm. He's an actor in a pilot. Es un actor y es un piloto. Yeah. Okay. Alonso, ask the next question to Patricio. Where is he from? He from USA. Yeah, he is from the USA. He is from the United States of America. Good. He is from the USA. Good job. Excellent, guys. Perfect. Great. And here you have another person, okay? Fourth exercise. Are you ready to listen? ¿Listos ya para el siguiente? Yes, so 1, 2, 3. This is Banana Yoshimoto. Ms. Yoshimoto is from Japan. What's her occupation? She's a writer. Yeah, one more time, okay? 1, 2, 3. This is Banana Yoshimoto. Ms. Yoshimoto is from Japan. What's her occupation? She's a writer. Uh-huh. One more time, the third one. La tercera y última vez, okay? 1, 2, 3. This is Banana Yoshimoto. Ms. Yoshimoto is from Japan. What's her occupation? She's a writer. Yeah, so how was that? Okay, now let me see. Please, Alonso, ask the question to Patricio, the first question. Alonso, okay. What's your name? She's Banana Yoshimoto. Yeah,
good. She's Banana Yoshimoto. Uh-huh. She's banana, like, you know, the fruit. Okay. And Patricio, ask next question to Alonso. What her occupation? Teacher, one more time, please. Oh, one more time. Sure. No problem. Let me see here. One, two, and three. This is Banana Yoshimoto. Ms. Yoshimoto is from Japan. What's her occupation? She's a writer. Okay. What's her occupation? She's a writer. She's a writer. Good. She's a writer. Writer means escritora. Mm-hmm. Good. Now, please, Alonso, ask next question to Patricio. Where is she from? She is from Japan. Uh-huh, but how do you say that in English? She is from? Okay, Japan. In English you say Japan. Okay, repeat after me. She is from Japan. She is from Japan. Japan, uh-huh, good. Good job. Now let me see, okay? Wait a moment. Okay, perfect. Great. All right. Antes de continuar, porque tenemos muchos ejercicios para el día de hoy, pero antes de continuar, recordarles a todos ustedes que estamos totalmente en vivo desde YouTube y desde Facebook. A continuación voy a mostrarles yo unas lecturas, unos readings en inglés. Son pequeñitos, por supuesto, porque recuerden que recién estamos yendo desde cero y estamos en la etapa de principiantes. Recién esta es nuestra lección 12. Si no han visto las lecciones anteriores, allí están en mi canal de YouTube para que vean paso a paso cómo es que llevamos el curso. El curso se transmite diariamente a través de YouTube y Facebook a partir de las 8 p.m. 8 o un poquito más, pero ahí estamos todos los días con ustedes. Si quieren ser parte de este Zoom, lo único que tienen que hacer a todos los que nos están viendo por YouTube y por Facebook es seguirnos en nuestras cuatro redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, en TikTok, y también invitar a todos sus amigos a darle like a nuestra página de Facebook. Me mandan la captura por Instagram y yo con mucho gusto les paso el enlace de Zoom. Muy bien, si te encuentras en YouTube en estos momentos, regálame un like para saber que te gustan nuestras clases diarias, y si estás en Facebook, por favor ayúdame compartiendo en otros grupos que quieran aprender inglés para que me ayudes a llegar a más personas y más personas se vean beneficiados de esta iniciativa. Totalmente gratis todo, por supuesto. Ahora sí, continuamos con nuestra sesión del día de hoy, con nuestra clase, porque hoy estamos haciendo un review y nos toca reading. Ya hemos practicado listening, la primera habilidad que hemos practicado es listening, comprensión auditiva. Ahora vamos con reading, comprensión lectora. Por supuesto, para el nivel, ¿ok? Todo es súper fácil, así que no se me preocupen. Here you have the first reading, ¿ok? We're going to read here, and then we're going to solve the questions, ¿ok? Allí en casa van a ir leyendo junto conmigo. Yo voy a ir leyendo y ustedes van leyendo, por supuesto, también desde casa, todos los que nos ven a través de YouTube, desde Facebook, vayan repitiendo junto conmigo, mientras sus compañeros van analizando cuál será la respuesta, ¿ok? Esto es comprensión lectora. En inglés se le conoce como reading. I'm going to write here, reading, ¿ok? Ready? Yes. So, I'm going to read. Andrea Bocelli is from Italy. He isn't a writer. He's a singer. Madhur Jaffrey is from India. She's a chef, writer, and actor. Isabel Allende is a writer from Chile. She's not an actor. Adriana Fernandez is from Mexico. She's an athlete. Yeah, how was that? Es fácil, ¿verdad? Lo que tenemos que identificar en primer lugar son countries, los países de cada uno, en occupations, y las ocupaciones de cada uno también, para que de acuerdo a ello nosotros podamos hacer nuestra actividad, que es de true or false, verdadero o falso. So you're going to read the question or the sentence in this case, and you will say it's true, okay? So here you say. Leen, chicos, lo que van a hacer ustedes, Patricio y Alonso, es leer la oración y van a decir acá, is true, o si no, is false. Okay? Okay. Good, let's get started, okay? Patricio, what is your answer for number one? Number one, please. Madhur Jaffrey is a chef from India. It's true. Is
Through, yes, it's through. It says here, through, okay? Madre Jeffrey is chef. Good. Now let's continue with Alonso. Alonso, number two, what's your answer? Isabel Allen is a trait from Chile is false. It's false, right? Yeah, it's false because she's a writer. Yes. Continue, please, Patricio, with number three. Andrea Bocelli isn't a singer. Is false. Great, it's false. Continue, please, Alonso, with number four. What's your answer? Adriana Fernandez is from Mexico. Is true. Yeah, this is true. Great. Continue, please, Patricia, with number five. What's your answer there? Madhur Jaffray isn't an actor. It's true. Uh-huh. Isn't an actor. Well, here you have... No, look at here. Madhur Jaffray is from India. She's a chef, writer, and actor. And he says... Negative. So, true or false? False. False? Are you sure? Well, the sentence says, Mother Jeffrey no es una actriz, nos dice. Y acá dice que sí. Mira, dice, she's a chef, es una chef, una cocinera, una escritora, and, hay un conector. Este and significa y, entonces también es una actriz. Actor quiere decir actor, pero también puede ser como actriz, okay? So, in this case, this is true. Mm-hmm. So, this is false, I mean, this is false, because she is, okay, she is, uh-huh, that's correct, thanks. Continue, please, Alonso, with number six, but what's your Andre answer? Isn't an architect, is true. Uh-huh. Isabel Allende isn't an architect, that's true. What about number seven, Patricio, tell me your answer. Andrea Bocelli is from Italy, it's true. Yeah, that's true, yeah? And what about the next one, the last one? What's your answer? Adriana Fernandez isn't from France, it's false. Are you sure? Eso es algo que nos suele confundir mucho, y esto es ya una preparación, claro que es una preparación todavía de primer nivel, pero para exámenes internacionales, chicos, nos confunden mucho con esto, porque nos ponen la negación y ya nos confundimos. Dice, Adriana Fernández isn't from France, no es de Francia, y es verdad, porque es de México, so this is true, it's tricky, es una pregunta con su truquito ahí, ¿verdad? So good, I don't see the contraction. Yeah, you didn't see the contraction. Ahí es en YouTube. También estamos todos con los comentarios, al igual que en Facebook. No olviden, chicos, dejarme un like en esta transmisión, en esta sesión en vivo. Y si quieren ser parte, por supuesto, de nuestra cuenta de Zoom, así como Patricio y Alonso, pueden hacerlo totalmente gratis. Me escriben al Instagram, completan los pasos y listo. But here we're going to continue with this dialogue. Ahora nos toca la parte de vocabulary. Ojo, ya vimos listening. Audio, ya vimos reading, lectura, comprensión lectora, y ahora nos toca ver vocabulary, ¿ok? Vocabulary and grammar, vocabulario y gramática a la vez, ¿ok? Here, you need to complete the dialogue. Necesitamos completar estos diálogos en los espacios faltantes. Dice, ¿es Anita? Yes. What's last name? Brown. What does do? Is an architect. Boss. What's email address? It's abrown@mail.com. What do you think? ¿Cuáles serán las respuestas? A ver, por ahí en los comentarios ya están todos respondiendo en YouTube. ¿Cuál es la respuesta correcta? Thanks, guys. Vamos a leer algunos. A ver. Oh, right. Ana Cecilia nos está ayudando con la primera y nos dice, is she Anita? Ahí vamos viendo nuestro progreso ahí. Is she Anita? Yes. Ok, ahora ustedes, chicos, ok? What do you think? What do you think? Patricio, can you continue? What is last name? What is, pero ya está acá, mira. What's es la contracción de what is. Ajá. What's missing? ¿Qué más falta? ¿Qué más faltaría ya? First last name.
Hair, yes. What's her last name? ¿Cuál es su apellido? Pero su de ella, ¿no? Hair significa su. What's her last name? Brown. What else, Alonso? ¿Qué crees que continúa en la siguiente parte? What does M do? What does M do? Job, job. Yes, Alonso. What does? Estamos hablando de Anita. What does? Hay una pregunta, mira, te voy a ayudar acá un poquito. Hay una pregunta que significa ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y esa pregunta es what do you do? What do you do? Pero ahora pasémosle a Anita. ¿Cómo sería? What does you do? No, you know. Estamos hablando de Anita. What does she do? She, yes. What does she do? Eso significa a qué se dedica, a qué hace, ¿ok? Patricio, can you continue, please? Yes. She is an architect. Yeah, she is an architect. Uh-huh. What about the next one? Continue, please, Alonso. And she is. It says, what does she do? She is an architect. Ella es una arquitecta. Yo soy jefa. Quiero decir que soy su jefa, de Anita. ¿Cómo diría su? I'm her boss. Ajá, I'm her boss. Yes. Ajá. Patricio, what is the next one? What is her mail? Uh-huh. What's her email address? All right. Now we're going to do this conversation, okay? Ahora vamos a hacer entre ustedes, van a hacer este diálogo. One of you is going to be letter A and the other person is going to be letter B. Is she Anita? Yes. What's her last name? Brown. What does she do? She's an architect. I'm her boss. And what's her email address? It's abrown@mail.com. Okay? Ustedes, okay? 1, 2, 3. Patricio, start. Is she Anita? Yes. What is her last name? Brown. What does she do? She is an architect and her boss. What is her email address? itabrown@mail.com. Great, 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 excellent, good job. Buen trabajo, chicos, muy bien. Vamos muy bien hasta ahora, ¿ok? So, good job. Now, we're going to continue with this. Continuamos porque estamos viendo un review, estamos viendo un repaso, recuerden, de nuestras lecciones de las 7 a la 11. Hasta ayer hemos hecho la lección 11, hoy estamos en la 12, que es un repaso de todas estas clases para que ustedes repasen junto conmigo, pero también para que todo nuestro público que nos ve en YouTube y en Facebook desde casa estén repasando continuamente y no se les vaya a olvidar nada, ¿ok? Antes de continuar, chicos, no olviden regalarme un like allí en mi canal de YouTube, si me estás viendo desde YouTube, y si me estás viendo desde Facebook, también una reacción, un comentario para saber que te gustan nuestras clases. Now, here you have to choose the best answer. Tenemos que elegir la mejor respuesta. So here you have a number and it says is, and what is the correct answer, okay? Entonces ustedes me van a decir, miren, yo les voy a hacer esta pregunta, chicos. Esta pregunta de acá nos dice, what's your answer, okay? Yo les voy a decir, what's your answer, que significa cuál es su respuesta. Y ustedes me van a responder, my answer is, mi respuesta es, y me van a decir, lo que dice acá más la respuesta, okay? Todo completo. Yes? Okay. Patricio, what's your answer? I'm sorry, ¿tengo que decir todo el número? Yes, yes, all. ¿De a uno o 381? No, it's like this. Para leer números en inglés, lo que generalmente hacemos es, para leer números telefónicos, es leer de 3 en 3, pero no me refiero a que digas 381, no, sino que solamente lo agrupas de 3, mira. 381-297-767, ¿ves?
Entonces, ¿qué dice? Los pronuncié uno por uno, pero juntos. ¿Ves? ¿Ok? ¿Yes, Patricio? Ok. What's your answer? 381-297-767 is her, sorry, his phone number. His phone number, yes. Look at the picture. How many people? One person, two people. Do you think his? His? No. Is the best alternative? Are you sure? No. His is only the man. Their phone number. Their phone number. Okay. Patricio, repeat after me. My answer is 381-297-767 is their phone number. Right. My answer is 381-297-767 is their phone number. Good. Okay, perfect. Así respondemos, ¿ok, chicos? ¿Por qué? Porque siempre hay que tratar de hablar más. Si me preguntan, ¿cuál es tu respuesta? Yo trato de responder lo más que puedo. No solamente digo mi respuesta, sino digo, mi respuesta es, eso en inglés se dice, my answer is. ¿Ok? Good. Got it. Ya lo tienen, creo, ¿no? A ver, seguimos entonces con Alonso. Alonso, next one. What's your answer? Alonso, microphone on, please. Oh, yes. My answer is 874-904-9890 is his phone number. Phone number. Look. Ok, es correcto. Lo que has leído tú está muy bien, es correcto, Alonso. Solamente vamos a hacer un pequeño cambio. Cuando nosotros leemos los números, y tenemos un cero, números telefónicos, en lugar de decir zero, vamos a decir O, ¿ok? Para leer números telefónicos decimos O, ¿ok? So, repeat after me, Alonso, ¿ok? Then you say, my answer is 874-904-9890 is his phone number, ¿ok? You. My answer is 874-904-9890 is his phone number. Excellent, great. Y precisamente eso es lo que nos decía Narly, Narly Tatiana por nuestro canal de YouTube, que también nos está comentando, y ella también decía que el cero para números telefónicos se pronuncia como O. Excelente, que estén atentos ahí también desde sus casas, ¿ok? What about the next one? What about the next one? Patricio, what's your answer? Bank Street is their address. Their address. Good. Yes. 18 Bank Street is their address. Good. Excellent. Good, good, good. All right. What about the next one? Alonso, can you continue, please? What's your answer? My answer is sarah@word.com is her email address. Yes, sarah@word.com is her email address. You're right, excellent, good job. All right. Antes de continuar, chicos, recuerden, por favor, a todos los que nos están viendo en estos momentos que nos deben seguir en nuestras cuatro redes sociales oficiales si quieren estar conmigo en Zoom, así como Patricio y Alonso. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok e invitar a todos sus amigos a darle like a nuestra página de Facebook para que nos ayuden a llegar a más personas, que es lo que queremos, que todos aprendan inglés gratis desde cero. Como ustedes pueden ver, estamos partiendo desde lo más básico. Y ahora sí llegó uno de los momentos más importantes de nuestra sesión, que es el speaking. Entonces vamos a practicar. Acá atrás tengo mi pizarra y vamos a hacer todos juntos una conversación, ¿ok? We're going to do a conversation. Vamos a hacer una conversación porque el speaking es tan importante cuando aprendemos inglés. Como yo siempre les digo a los chicos, este de acá no es un curso en el que yo solamente les enseño grammar, vocabulary,
gramática y vocabulario, sino además trato de ir más allá de ello. Les traigo ejercicios de listening para que practiquen un poco más, para que vayan adecuando su oído, y también les traigo ejercicios de vocabulary y también ahora speaking, que vamos a practicar con short dialogue, short conversation here on my board. Acá tengo mi pizarra, vamos a movernos para hacer nuestro diálogo, ¿ok? So at home you can take notes, ahí en casa ustedes también pueden tomar nota para que de esta manera practiquen el diálogo con alguien ahí en casa. Y si no pudieron ingresar a mi cuenta de Zoom, así como Patricio y Alonso, recuerden que yo siempre, todos los días inmediatamente después de estas clases por YouTube, hago transmisiones en vivo por mi cuenta de Instagram, ¿ok? So we're going to start practicing. So here, you're going to start a greeting, ¿ok? So you say, for example, hi. Okay, hi, you say hi. Are you, you ask here, are you my classmate? Yes, are you my classmate? You can ask this question. Are you my classmate? Vamos a comenzar con esta pregunta hoy porque ya hemos estudiado relationship. Are you my classmate? Means, eres mi compañero de clase. Are you my classmate? Hi, are you my classmate? Va a decir uno de ustedes. El siguiente va a decir, yes, I am in this class. Yo estoy en esta clase. Yes, I am in this class. Okay. Hi, are you my classmate? Hola, ¿eres mi compañero de clases? Yes, I am in this class. Sí, yo estoy en esta clase. Y ahí comenzamos a preguntar un poco sobre nuestra información personal. Por ejemplo, una pregunta común, la más común, ¿cierto? What's your name? What's your name? Okay, what's your name? What's your name? And then the other person could say, my name is... Okay, here, it's with brown. Okay, it's with black. My name is... Mi nombre es... My name is... Decimos el nombre. Ahora, una cosa que yo les estaba enseñando a los chicos que estaban practicando bastante es la expresión what about you. What about you means y tú, ¿ok? What about you? What about you? Tratamos siempre de pronunciarlo todos juntos, ¿ok, chicos? What about you? What about you? ¿Y tú? What about you? ¿Ok? So, the other person could say, I am. Miren cómo una de ustedes va a utilizar la expresión my name is, mi nombre es, y el otro va a utilizar la expresión I am. De las dos formas nos podemos presentar, ¿ok? I am Marco, I am Steven, I am Patricio, I am Alonso, ¿ok? And here you're going to say, y acá vamos a utilizar la expresión it's a pleasure to meet you. La expresión más usada es nice to meet you, pero esa ya la saben seguramente. Entonces quiero que aprendan otra, que es it's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you significa es un placer conocerte, ¿ok? It's a pleasure to meet you. Es un poquito más formal que nice to meet you. Entonces la otra persona, recuerden, si alguien les dice nice to meet you, ustedes responden nice to meet you too. Si alguien les dice glad to meet you, glad to meet you too. En este caso, si alguien les dice it's a pleasure to meet you, ustedes responden it's a pleasure to meet you too. Lo único que le agregamos al final es la expresión too. Too que significa también, ¿ok? It's a pleasure to meet you too. Okay. Luego vamos a seguir preguntándonos más cosas como where are you from? Porque ya hemos estudiado nacionalidades. Where are you from? Where are you from? Where are you from? ¿Saben qué significa? ¿De dónde eres? ¿Cierto? Where are you from? And here the other person is going to answer, I am from... Okay, I am from Peru, I am from Bolivia, I am from Argentina, I am from Ecuador, I am from Venezuela. Okay, luego de ello vamos a preguntar, what's your phone number? ¿Cuál es tu número telefónico? Okay, phone number, and also we're going to ask, what's your email address? ¿Cuál es tu correo electrónico? Okay, son las dos preguntas más, ya no las copio porque ya probablemente no las puedan ver, pero ahí ya lo saben, okay? What's your phone number? Yo voy a hacerles así para que se guíen. And what's your email address? Okay, what's your email address? Yes, ready? ¿Listos? Bien. We're going to practice, okay? One more time, les explico una vez más brevemente. Hi, are you my classmate?
Yes, I am in this class. And what's your name? My name is Roberto. What about you? I am Ricardo. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you too. Where are you from? I am from Bolivia. I am from Argentina. I am from Peru. I am from Mexico. And you, y tú, o si no, and what about you? Okay? Y luego, what's your phone number? What's your email address? Ready? Yes? Okay, 1, 2, 3. Patricio, start. Hi, are you my classmate? Yes, I am in this class. What is your name? My name is Alonso. What about you? I am Patricio. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you too. Where are you from? I am Argentine. And you? I am from Argentina. And you? I am from Peru. Well, what is your phone number? My phone number is 972024257. What is your address? Your mail address? My email address is BlancoAlvarezAlonso@gmail.com. Good, very nice. Okay, remember guys, the pronunciation is email address, okay? Email address. Muy bien, ahora que ya manejan esta parte, vamos a agregarle un poco más a nuestro diálogo, okay? Vamos muy bien hasta el momento, okay? Remember, please, remember Alonso, siempre recuerda, como necesito que practiquen más, siempre le vas a preguntar a tu compañero cuando él te haga una pregunta o viceversa, Patricio, le vas a preguntar and you, okay? And you es la frase más común para decir y tú. Si no quieren utilizar and you, yo siempre les recomiendo a mis alumnos que utilicen what about you. What about you también significa y tú. ¿Y qué hay sobre ti? ¿Y tú? Yeah. What about you? What about you? Repeat after me, Patricio. What about you? What about you? No, todo junto, mira. What about you? What about you? No hagas la pausa, no hagas what about, no. What a, imagínate que está junto y que esta T se convierte en una R, ¿ok? Una R. What about you? What about you? Ajá, ya está mejor. A ver, Alonso, what about you? What about you? What about you? Ajá, así para que pregunten y tú. Ya chicos, siempre se van a preguntar y tú. En la parte cuando dicen what's your name, ¿cuál es tu nombre? Van a decir, how do you spell that? How do you spell that? Significa, ¿cómo se deletrea? Bueno, en este caso dice, ¿cómo se deletrea eso? Pero no, está correcto, ¿ok? Esta es la expresión. How do you spell that? ¿Cómo se deletrea eso? Y comienza, ¿no? Mi caso, por ejemplo, es J-E-S-S-I-C-A. Bueno, ustedes deletrean su nombre, ¿ok? Yes, how do you spell that? La siguiente pregunta que van a hacer, aparte, es la pregunta. Estoy uniendo a todos los que me están viendo ahí en YouTube y en Facebook. Saben que esto, todas estas expresiones ya las hemos estudiado en nuestras lecciones de la 1 a la 11. Así que las estoy colocando todos juntos, ¿ok? Porque todo este curso va en paralelo. Cada lección es una continuación de la siguiente. Así que no se pueden perder ninguna lección porque si no, ya ahí se me pierden, ¿ok? How do you spell that? Deletreamos. Ahora, lo siguiente que vamos a preguntar aquí es, what do you do? What do you do? Do you remember what is what you do? ¿Recuerdan alguno de ustedes, chicos, qué significaba what you do? What do you do? Do you have any idea? ¿Recuerdan? What do you do? ¿A qué te dedicas? Good. What do you do? Entonces ahí ustedes dirán, ¿no? I am a teacher, I am a student, I am a doctor, I am a nurse, I am a lawyer, dependiendo de la ocupación que ustedes tengan, ¿ok?
No olviden preguntar, what about you? Y tú, ¿ok? What about you? What about you? Para todo. What about you? What about you? What about you? ¿Ok? Ahora vamos a añadir otra pregunta más porque yo estoy añadiendo, este es un repaso, nos toca hoy día. Estamos añadiendo todas las lecciones. Vamos a preguntar también, what's your lucky number? What's your lucky number? Significa, ¿cuál es tu número de la suerte? ¿Verdad? What's your lucky number? Y ahí respondemos diciendo, my lucky number is 1, my lucky number is 2, my lucky number is 3, my lucky number is 4, my lucky number is 5, my lucky number is 6, etc. ¿Okay? What's your lucky number? ¿Okay? What's your lucky number? Lucky, de la suerte. Ok, todo esto lo vamos a añadir a la conversación anterior. Y ya, una vez que hayan hecho todas estas preguntas, al último ya se despiden, ¿ok? Y you say, it was nice talking to you. Hoy vamos a aprender una nueva expresión para todos los que nos están viendo allí en YouTube y Facebook que no les había enseñado antes. Ahí anoten esta nueva expresión. Y la expresión es, it was nice talking to you. ¿Qué significa esta expresión? It was nice talking to you. Significa, fue, bueno, en mi país, en Perú, yo también soy de Perú, por cierto, Alonso, en mi país decimos chévere, ¿no? Entonces, esta expresión, it was nice talking to you, es como decir, oh, fue chévere hablar contigo, ¿ok? Entonces, esto es lo que significa esta expresión. Al último ya, cuando nos vamos a despedir, después de haber hecho todo nuestro diálogo, decimos, it was nice talking to you. Fue chévere, fue bacán, fue bonito hablar contigo, ¿ok? It was nice talking to you. ¿Yes? Ok. ¿Correct? ¿Got it? ¿Sí? ¿Todo se entendió? Perfect. Ok, entonces quiero que todo lo que les enseñé en un primer momento, cuando preguntan what's your name, what's your phone number, what's your email address, ¿ok? Quiero que le añadan esto de acá también, ¿ok? En su diálogo. No se olviden. Después de preguntar el nombre, pregunto cómo se deletrea. ¿Ready? ¿Listos? ¿Yes? So, 1, 2, 3. Patricia. Return to... Return, you need to say everything, desde el comienzo. Hi, hello, are you my classmate? Todo. Okay, ya lo borré, pero debe estar aquí. Okay, 1, 2, 3. Hello, are you my classmate? Hi, I'm this class. What is your name? My name is... Alonso, what about you? My name is Patricio. How do you spell that, Alonso? A-L-O-N-S-O. And you? P-A-T-R-E-C-E-O. What do you do? I'm a student and search a job. And you? I am a student. What is your lucky number? My lucky number is 12, the number 12. What about you? My lucky number is 7. It was nice talking to you. It was nice talking to you. Ajá, very good. Se comieron algunas partes, chicos, ¿ah? ¿Y dónde quedó? Where are you from? Okay. What's your phone number? What's your email address? Okay. Pero antes de ir con ello, porque vamos a hacer una última vez juntos, quería hacer una pequeña corrección en la pronunciación de la letra S, ¿ok? La letra S se pronuncia en inglés S, S, ¿ok? Y también quería hacer una acotación en la palabra de la suerte, lucky, ¿ok? The pronunciation is lucky, ¿ok? Voy a borrar para que no se confundan, porque yo sé que ustedes seguían de aquí, pero como ustedes están muy concentrados, entonces ya no es necesario, ¿verdad? Yo les voy a ir diciendo el diálogo cómo sería
y ustedes luego lo hacen juntos, ¿ok? Pero todo, todo, las dos partes, solamente que yo lo borro porque ustedes necesito que lo vean, ¿verdad? Pero ahora ya no, ¿ok? So, pay attention, ¿ok? I'm going to imagine that I'm two people. Voy a imaginar que soy dos personas a la vez, ¿ok? So, I say, hi, are you my classmate? Hello, yes, I am in this class. Oh, what's your name? My name is Jessica. What about you? Oh, my name is Elizabeth. How do you spell Jessica? Oh, Jessica is J-E-S-S-I-C-A. And how do you spell your name? Oh, my name is E-L-I-Z-A-V-E-T-H. Oh, great. And tell me, where are you from? Oh, I'm from Bolivia. And you? Well, I'm from Peru. Okay, great. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you too. And I have another question. What's your phone number? Oh, my phone number is 997-760-221. What about you? My phone number is 934-401-339. Great. And what's your email address? Oh, my email address is easyenglishjl@gmail.com. And you, yours? Oh, my email address is jessica_15@gmail.com. Oh, great. And what's your lucky number? Well, my lucky number is 7. What's your lucky number? My lucky number is 1. Great. Amazing. So I have another question. What do you do? Oh, I'm a teacher. And you? Oh, in my case, I'm a student. Well, it was nice talking to you. See you. Goodbye. Thank you. Goodbye. ¿Y sí? Aquí, chicos, de esa forma ya vieron que pude unir las dos partes. Aquí que en la pizarra no me alcanza para enseñarles todo a la misma vez, ¿cierto? Pero yo sé que ustedes me prestaron atención y sé que lo pueden hacer perfectamente, ¿ok? Son preguntas de información personal, preguntas básicas que las hemos visto en estas primeras 11 lecciones, y como este es el repaso que nos toca hacer el día de hoy, es su turno, ¿ok? ¿Ready? ¿Listos? Si se olvidan de algo, no se queden allí. Mi recomendación para ustedes y para todos los que quieran aprender inglés es, yo me olvido de algo, esto no es algo memorizado, entonces yo sé lo que sigue, sé la pauta, pero si me olvido de algo, sigo con otra cosa, sigo con otra pregunta, no me detengo y no digo, ay, ¿qué era? Porque en el momento que ustedes estén hablando con un nativo, que estén en una situación real, no va a ser, espérate, que voy a ver mi cuaderno. No, ¿cierto? Entonces, todo tiene que fluir, ¿ok? Entonces, si se olvidan de algo, sigan nada más, ¿ok? So, 1, 2, 3. Is you a classmate? Hi, I am in this class. What is your name? My name is Alonso, and you? My name is Patricio. How do you spell that? A-L-O-N-S-O. What about you? P-A-T-R E-C-E-O. What is your number cell phone? My number phone is 972024257. And you? My number phone is 1576273 79. How is your email address? My email address is Blanco Alvarez Alonso @gmail.com. What about you? My email address is pato@arrobalive.com.ar. Great. Where are you from? I'm from Argentina. What about you? I'm from Peru.
It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you too. What's your lucky name number? My lucky number is 7. And you? My lucky number is 12. Great. What do you do? I'm a student. What about you? I am a student. It's nice talking to you. It's nice talking to you too. Great. Great. Claps, claps. Excellent. Voy a poner aquí mi reacción. Claps. Y todos los que están viendo ahí en YouTube y en Facebook, también dejen ahí sus emojis como aplausos para sus compañeros que están conmigo el día de hoy en el Zoom. No se olviden, chicos, aquí estuve anotando algunas cositas, por ahí se me pasó algo porque estaba prestándole atención a ustedes, pero anoté, por ejemplo, el tema del correo. Patricio, here, this is at. No decimos arroba porque si no es en español, ¿cierto? Arroba in English is at, ¿ok? Punto es dot, dot. Se escribe así, pero se pronuncia un poquito como la dot, dot com, ¿ok? Sopato, ta, at dot com. Correct? At hotmail, at gmail.com. So don't forget here, the pronunciation is lucky, y también la pronunciación por allí es lucky, ¿ok? Y acá vi que me dijeron number phone, número de teléfono. Estamos traduciéndolo mucho literalmente, ¿no es así, chicos? Es phone number, ¿ok? Si ustedes me quieren decir número telefónico, number phone, no, en inglés no funciona así. Tienen que decir phone number, ¿ok? Phone number, ¿ok? So you're going to repeat after me, ¿ok? Vamos a repetir aquí. Repeat after me, Patricio, at. At. Dot. Dot. Lucky. Lucky. Phone number. Phone number. Good. Ahora, Alonso, repeat after me. At. At. Dot. Dot. Lucky. Lucky. Phone number. Phone number. Okay, good, excellent. Thanks so much, Patricio and Alonso, for being my students today. Muchísimas gracias, chicos, por estar en la sesión del día de hoy, por estar en el Zoom. Comentarles a ustedes y a todos los que nos ven que yo transmito diariamente aquí en mi canal de YouTube, This English TV, lecciones desde cero. Ya vamos por nuestra lección número 12. Las lecciones anteriores están en mi canal de YouTube, por si no las han visto, ahí pueden darle un repaso. Todos los que quieran conectarse por Zoom, así como lo han hecho Patricio y Alonso, muy fácil, solamente tienen que seguirme en mis 4 redes sociales oficiales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, y luego ir a mi página de Facebook y buscar la opción que dice invitar amigos, invitar a todos sus amigos, y me envían las capturas por Instagram y yo les paso el enlace de Zoom. Entonces, todos los que no se han podido conectar conmigo por Zoom hoy, pueden hacerlo mediante videollamadas por Instagram, que también estoy todas las noches practicando. Mi Instagram es @isenglishtv. Igual que esta página. Thanks for being here, Patricio and Alonso. It was really nice talking to you. Thanks so much for being my students. Muchísimas gracias, chicos, por ser mis estudiantes y por haber participado de este Zoom. You can continue with me anytime, okay? Cualquier oportunidad que deseen, pueden volver a conectarse. There is no problem. Thanks so much. And see you. Yeah, see you. Ok, Alonso me pregunta si son alumnos diferentes. No hay problema. Ustedes pueden volver a mandarme un mensajito por Instagram y yo sé que nuevamente se quieren volver a conectar. Por mí no hay problema. Podemos repetir los estudiantes. Varios me han preguntado. Eso sí, les voy a pedir a los chicos que me escriban por Instagram que si van a venir, pues sean, digamos, serios, ¿no? Porque a veces decimos sí, miss, y le quitamos el cupo a alguien más, ¿ok? But no problem, every day I'm here. Todos los días yo estoy aquí. Thanks so much, Patricio. Thanks so much, Alonso. And that's going to be all. Cuéntenme, chicos, qué les pareció las clases, si les gustó, si aprendieron algo nuevo, si les agradó la metodología. Great. Thank you so much. Okay, thanks, Alonso. Thanks. No, thanks to you. It's my pleasure. Thanks, Patricio. Yeah.
Gracias. Me quedé sorprendido por la calidad de la clase y me gustaría seguir, seguir con las lecciones por YouTube. Claro que sí, Patricio. Exacto, por YouTube y por Facebook yo transmito diario. Ya saben que cuando quieran volver a conectarse conmigo en Zoom, me envían un mensaje por Instagram y yo estoy feliz. Pronto justamente estamos viendo la manera con mi equipo, porque yo trabajo con un equipo en East English TV, para seleccionar un grupo de estudiantes que estén diariamente conmigo en Zoom, y eso va a ser para nuestros seguidores más fieles en mi canal de YouTube. Así que si tú me estás viendo desde Facebook, corre a YouTube para que puedas ser mi suscriptor allí, y muy pronto para los miembros de mi comunidad de YouTube voy a hacer clases diarias, clases como estas, pero con los mismos estudiantes siempre, pero contar de repente con ustedes, ¿por qué no? ¿Ok? Pero eso ya se viene, novedades pronto, le vamos a contar por nuestra página de Facebook. Well, thanks so much, Patricio and Alonso, and see you next time, Patricio and Alonso. Thanks. Gracias, Nico, por la clase. Me gustaría volver al Zoom mañana. Claro que sí, pueden volver cuando quieran, chicos. Thank you, bye-bye, thanks. Goodbye. All right. Thank you. Goodbye, thanks. Okay, thanks. Now I'm going to tell you something, guys. Ahora les voy a hablar, chicos, sobre un tema muy importante, porque por ahí me estaban preguntando, Mick, pero ¿cómo hago para que yo también esté ahí en Zoom con usted, así como mis compañeros? Muy fácil, así como les dije anteriormente, pero voy a volver a explicarles porque me llegan muchos mensajes diariamente por mi cuenta de Instagram y algunos no cumplen, digamos, con todos los requisitos que pido. Entonces, los requisitos son muy fáciles, chicos. Yo ofrezco esto totalmente gratuito, pero pido a cambio que me ayuden compartiendo, porque mi interés es que muchas más personas se vean beneficiadas, que no solamente se vean beneficiadas 100, 200 o 500 personas, si es posible 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 20000, 100000, ¿por qué no? Se vean beneficiados de esto, que creo que lo hacemos con todo el cariño del mundo. Y entonces lo que pido yo es algo muy fácil, muy sencillo, que no nos cuesta nada, no nos cuesta ni un minuto hacerlo, y les voy a pedir su colaboración para nosotros poder seguir haciendo estas lecciones diariamente. Yo sé que a ustedes les gusta, y colabórenme con eso, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ir a YouTube, suscribirse, ir a mi página de Facebook y darle like a mi página, ir a Instagram y seguirme, ir a TikTok y seguirme. Hoy, por cierto, he lanzado un reto en TikTok para todos los que me siguen en TikTok. Si es que hoy, el video de hoy llega a los 1000 likes, yo voy a hacer una recomendación diaria de una canción. Hoy les he recomendado una canción que está súper genial para aprender inglés. Así que, si tú me sigues en TikTok, anda, dale like, porque si ese video, el video de hoy, llega a los 1000 likes, voy a subir diariamente una canción para que aprendas inglés con canciones. Eso es lo máximo. A mí me encanta aprender inglés con canciones, no sé ustedes, pero a mí me ha funcionado cuando yo era estudiante, me encantaba practicar con canciones. Entonces, si quieren que haga ese reto por TikTok diario de canciones, tienen que ir en estos momentos a mi cuenta de TikTok y dejarme su like. Muchos me preguntaban, ¿cómo hago para enviar la invitación a mi amigo? ¿Es difícil, profesor? Es súper fácil, chicos. Lo único que hace es ir a mi página, ya está, mi página de Facebook, is English TV, y me voy a la parte que dice, a la parte que dice más, ¿ven? A la parte que dice más, y allí me voy a la parte de abajo donde dice invitar a amigos, ¿ven? Casi en la última opción. Doy clic allí donde dice invitar amigos, y aquí les van a aparecer todos sus amigos, ¿no? Juan, Pedro, Pablo, todos sus amigos van a estar ahí. Yo ya no tengo, porque yo ya los invité a todos, obviamente, a darle like a mi página. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Colocan ahí invitar a todos y listo. Me envían la captura de que están cumpliendo, de que me están ayudando a hacer que crezca esta comunidad y que más personas se vean beneficiadas con esto. Todo es gratis y lo seguirá haciendo siempre y cuando ustedes siempre me ayuden compartiendo, dando like. Así que si alguno de ustedes me está viendo desde Facebook y todavía no me deja like en YouTube, vaya a mi canal de YouTube y déjeme un like. Y si me estás viendo desde YouTube, anda también a Facebook y comparte. Comparte el video, que todo lo hago con mucho cariño y espero que te estén gustando y que sobre todo te estén resultando útiles nuestras lecciones. Mañana continuamos con nuestra lección número 13. Y espero que ya estés listo, que estés preparado. Si no has visto las 12 lecciones anteriores, ahí están en YouTube, gratis para todos, ¿ok? So you can go there. Pueden ir allí y estoy segura que les van a sacar mucho provecho a nuestras lecciones. Es un curso muy completo. Explicamos desde lo más básico
y vamos a ver hasta dónde llegamos. Si ustedes me lo permiten, yo los llevo hasta avanzado, pero eso va a depender de ustedes y de todo el apoyo que ustedes me den en las redes sociales. Lo único que quiero es que mi contenido, que mis clases lleguen a muchas personas, para que no solamente un grupo pequeño se vea beneficiado, sino todos los que puedan, que todos aprendan. El conocimiento debe ser compartido, y claro que sí, puede ser gratuitamente, así como lo hacemos acá, sin el menor interés. Bueno, muchas gracias, me voy a despedir de algunos que me están escribiendo en YouTube. Si estás por ahí en YouTube y quieres que te mande saluditos, aquí lo voy a hacer. Lili Jasmine me dice, hola, YouTube me recomendó tu en vivo, me encanta tu manera divertida de enseñar. Very nice, thanks Lili Jasmine, welcome to my channel, bienvenido a mi canal. Thanks Rubén, thanks Jorge Balvin, Valeria, Shaka Code, Mile, Endor, Jorge Olinger, Alexandro del Piero dice, voy a descargar TikTok solo por seguir la clase. Esa es la actitud. Muy bien, Piero. Hoy hemos subido un TikTok de música, así que todos a escuchar esa canción, chicos. Les va a gustar. Itza Esperanza, Janet Dueñas, Noemí, Tutoriales con Fair, Patricio Cambón, Gary Huertas. Thanks, everyone. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, chicos. Eso es todo por hoy y nos vemos el día de mañana. Thank you so much. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Bye bye. Take care. See you. Thanks.